Gracias, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias a la Embajada de México y a Curated Mornings por el espacio. Mi nombre es Estefanía Valsurquijo. Soy artista, escultora, ceramista. Mi último proyecto se llama Muñecas. Se basa en la historia de 8 mujeres, 8 historias de 8 culturas de los 7 continentes, representadas en 8 muñecas hechas en cerámica y racú. Cada una de estas mujeres tiene su historia escrita en un poema donde describo sus vidas. Soy fundadora del movimiento Poderosas Deja Tu Huella, no sé si lo conocen, si algunos se han unido. Ahí está nuestra página web y Facebook. Para seguirnos, creamos proyectos y espacios donde damos herramientas para el empoderamiento de la mujer. Cada año hay un proyecto, les sugiero que se metan y nos sigan porque hay cosas muy interesantes cada año. Y el último proyecto que está moviendo mis cimientos, estoy dando clases de relajación y meditación en la cárcel de Santa Teresa a mujeres. Y vamos a hablar del porqué de la meditación y por qué tan importante. Saben que en la cárcel uno de los valores más importantes, más necesarios y que no tienen es el silencio. El silencio que nosotros no valoramos y es más, que competimos con él creando siempre ruido. Con meditación yo lo que les enseño a ellas es encontrar silencio en sus mentes. Pero me invitaron a hablar del cambio. El cambio es la única verdadera constante en nuestra vida. Todo cambia constantemente. Nuestras células se mueren y se reproducen constantemente. El cuerpo con el que nacimos no es el mismo cuerpo que tenemos ahora, ni el que tendremos cuando muramos. Estamos cambiando constantemente. ¿Y qué esperanza habría en la vida si nos tuviéramos la certeza de que todo cambia y todo pasa? Les voy a pedir que suelten todo lo que tienen en las manos, celulares sobre todo, no queremos energías que nos interrumpan. Y les voy a leer el primer poema con el que englobo el proyecto de muñecas, con el que le doy sentido. Y quiero que lo escuchen para cada uno. Les voy a pedir que cierren los ojos porque saben que cuando cerramos uno de los sentidos, todos los demás se conectan. Y quiero que cada uno escuche y sienta el mensaje de este poema. Y así vamos a empezar. Se llama Historia Universal. Ha decidido nacer mujer porque la evolución del alma quiere muchas ganas. Por razón divina, solo con dolor se aprende y con amor se aguanta. 3 elementos la forman. Cuerpo, alma y entendimiento. Si no duele el cuerpo, no graba el entendimiento y no evoluciona el alma. Así como de partes se construye el cuerpo, de partes el camino. Se pega a puro dolor y llanto y se aguanta a pura risa y canto. Tantas historias, tantos cantos. Hablar de lo mismo y de lo mismo y al final es lo poco lo que compensa el cambio. Canta, canta y canta, más se escucha y más se cansa. Debe replicar el llanto, dar la voz, las manos y el arco. Debe mostrar que los caminos son largos, pero al final siempre hay descanso. No es la semilla sino el campo, no es callar, tragar y ocultar, sino entender, perdonar y cambiar lo que da sentido a este canto. Pueden abrir sus ojos. Por razón divina, solo con dolor se aprende y con amor se aguanta. El cambio normalmente viene después de una crisis, porque no es lo bueno lo que nos mueve. Lo que nos mueve siempre es lo que nos da dolor. Eso es lo que nos invita al cambio. A los 35 años tuve la crisis más dura de mi vida y lo más duro, irónicamente, sacó lo mejor de mí. Me encontré que me había olvidado de mí misma. Me había olvidado de quién era, de qué quería, cuáles eran mis sueños. Estaba casada con 2 hijos pequeños y vivía por los demás. Me había olvidado de mí. Y lo que tuve que hacer fue rebuscarme, empezar a buscarme, a reescribirme, a recordarme qué era lo que quería, a dónde quería llegar,
cuál era el sentido de mi vida, mi yo. Retomé mi arte, que era mi pasión. A los 35 me metí a la ENAP, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, a estudiar arte. Acabé la carrera y empezó mi carrera de artista. Dejé de sobrevivir y empecé a vivir mi vida. Dice el poema, tres elementos la forman, cuerpo, alma y entendimiento. Si no duele el cuerpo, no graba el entendimiento y no evoluciona el alma. Evolución. ¿Cómo se puede evolucionar si no se cambia? Hay cambios positivos y negativos en la vida, por supuesto. A veces avanzamos, a veces retrocedemos, de eso se trata. Porque aún lo negativo nos trae positivo y a veces se aprende más de lo negativo que de lo positivo. Dicen que hay que perderse para encontrarse. Quédense con esto. No tengan miedo de perderse. Solo el que se pierde va a encontrar la manera de salir y de encontrarse. No sé quiénes conocen la teoría de Maslow, la pirámide de Maslow. ¿Alguien la conoce? Maslow separaba en cinco niveles la evolución de una persona. Separaba en sobrevivencia y en vivencia. El primer nivel, la fisiológica, donde solamente nos preocupamos de comer, de tener techo, de tener ropa, es la mera sobrevivencia. El segundo nivel, ya entramos a tener un trabajo, a empezar a preocuparnos de solo alimentarnos, sino de ya tener un poco de salud. Se empieza a formar la familia. El tercer nivel, la afiliación, donde ya importa la amistad, ya tenemos relaciones, afecto, intimidad. Estos tres niveles se catalogan dentro de la sobrevivencia. Aquí no estamos en conciencia de vivir o de quiénes somos, sino de sobrevivir. El cuarto nivel, reconocimiento. Reconocimiento a nosotros mismos y reconocimiento de parte de la sociedad en la que estamos, donde empezamos a tener más confianza, respeto, éxito. Y el nivel más alto de autorrealización, donde nuestra vida está decidida por nosotros, donde ya dejan de importar los prejuicios, deja de importar el reconocimiento externo, sino que vamos ya a una evolución del alma, ya una evolución espiritual, donde la moralidad y la ética es lo más importante. Se rompen las cadenas que nos amarran y llegamos a ser nosotros mismos. No sé si saben, pero puse el 10%, pero hay teorías que entre el 2 y el 5, seamos positivos y digamos entre el 5 y el 10% de la población mundial tiene cubiertas sus necesidades básicas de techo, comida, salud, educación, por derecho desde su nacimiento. No que lo consigan después, pero que ya lo tienen por nacimiento. Imagínense que los que estamos aquí, todos lo hemos tenido ya desde nuestro nacimiento. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho para tener estas necesidades cubiertas ya? ¿Qué hicimos? ¿Merecerlo? Y aún les pregunto más, ¿qué estamos haciendo para agradecerlo? Yo les digo a mis hijos me dicen, ay mami, otra vez nos vas a hablar de la vida. Los mareo. Es mi responsabilidad, digo, una mamá tienen, aguántenme. Les digo, todo lo que tienen, lo deben. Porque hasta ahora no han hecho nada para merecerlo. Pero para pagar estas deudas con la vida, solo hay dos caminos. Uno es elegirlo, voluntariamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a dar? ¿Cómo voy a devolver? Y la otra es la dura, la vida se lo cobra. Porque con deudas no nos vamos. Las deudas se pagan si la vida lo quita, dolorosamente, con ansiedad, con enfermedades, con pérdidas, con tragedias. Guárdense este pensamiento. Hagámonos responsables. Demos de vuelta. Dios es muy inteligente.
y nos hacen nacer solos y morir solos. No dicen ahí arriba, bueno, los que quieren venir de a 12, se juntan las manos, todos juntos, ¿eh? Nacen juntos, viven juntos, bien o mal, y se van juntos. Ni de a 2, ni de a 3. Todos, aún los gemelos que nacen juntos, nacen uno primero y el otro después. Así como nos reciben aquí nuestros padres, o a quienes ni los padres, allá nos reciben los ángeles, nos recibe Dios. Pero el venir y el irnos es solos. ¿Por qué? Porque este camino es de cada uno. Cuando nos muramos, nos van a preguntar, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Qué vamos a responder? No van a decir, a ver, ¿cómo era tu padre? ¿Abusaba? ¿Te maltrataba? ¿No te cuidaron? Ah, pobre. Entonces, un desastre de vida, pero perdonada, ¿eh? Porque con esos padres, perdonada, para adentro. O nos van a decir, ¿cómo era tu marido? ¿Abusaba de ti? ¿No te dio libertad? ¿No tuviste oportunidades? ¿Saliste asesina? ¿Lo mataste? Venga, perdonada, porque con ese marido se lo merecía. No, nos preguntan, ¿qué has hecho con lo que te di? Hay una historia, vi una entrevista de George Clooney, donde le preguntaban cómo había sido el inicio de su carrera como artista. Y bueno, contaba que se había ido a California a vivir a casa de unos tíos. El tío era alcohólico, la tía era depresiva, los primos un desastre, entraban y salían de la casa. Pero bueno, era lo que él tenía, era ahí, le daban techo, le daban comida y ahí vivía. El tío, le llegó el momento de la muerte, estaba ya en sus últimos momentos, y ¿quién estaba con el tío? George Clooney. Estaba con él en el último instante, y dice que antes de morir, el tío se dio la vuelta y le dijo, what a waste of life, qué desperdicio de vida. Y él dice que en ese momento dijo, mi vida no va a ser un desperdicio, voy a hacer algo con ella. Estos momentos de luz y de despertar, todos los tenemos. La diferencia ahí, quién lo escucha y quién no lo escucha. El tiempo es el valor más preciado y más limitado que tenemos en la vida, y es el que regalamos con más facilidad. Les tengo aquí unas frases de Séneca. El libro, si están interesadas en buscarlo, se llama On the Shortness of Life. Séneca vivió en el año 65 después de Cristo, hace 2000 años. Aquí nos damos cuenta que somos lo mismo, necesitamos lo mismo, vamos a lo mismo y hemos evolucionado, pero muy poco. Y las necesidades reales siguen siendo las mismas. Séneca decía, no es que tengamos una corta vida, sino que desperdiciamos la mayoría de ella. Hablaba sobre los grandes poetas. Decía, es una pequeña parte de la vida la que realmente vivimos. El resto no es vida, es apenas tiempo. Aprender a vivir toma toda una vida. Y lo que te sorprenderá más, toma toda una vida aprender a morir. Esto lo podemos volver a poner después si quieren copiarlo. Vuelvo al poema. Dice, los caminos son largos, pero al final siempre hay descanso. ¿Cuál es el gran final? La muerte. Y me pregunto, ¿por qué nos asusta tanto? Porque nos enfrenta a nosotros mismos. No estamos acostumbrados a estar con nosotros. ¿Cuántos de aquí se dan tiempo para estar con ustedes mismos? Sin ruido, sin carrera, sin interrupciones. Los que saben estar con ellos mismos no temen a la muerte, porque ya saben estar con ellos mismos. Y estar con uno mismo es estar con Dios. Antes de pasar a la siguiente, yo me hago, a veces no sé si han escuchado que dicen que se haga un ejercicio de imaginarte tu funeral. ¿Quién va a estar en el funeral? Yo pienso, bueno, pues vendrán
los conocidos, ¿no?, que me vieron en algún lado, pues vendrán los que trabajan con mi marido, porque le vienen a dar el pésame, los amigos de mis hijos, conocidos que les da pena, llegan, pues bueno, pues llegan al funeral, dan el abrazo, se sirven el café, comen sandwichito, cuentan chistes, se ríen un poco y se van, la vida sigue. Luego quedan las amigas cercanas, se acuerdan de mí pues en el juego de las cartas, el cuchubal, una vez al mes, así que divertido, siempre eran a su casa, nos hace falta, la foto, y un mes, dos meses, tres meses, se acordarán pues cuando se junten y después pasa, la vida sigue. Queda la familia, que tal vez me van a llorar un poco más, pues los hermanos, se acordarán los cumpleaños, cuando se junten, en la Navidad, pues sí, qué buena hermana, qué mala hermana, me hacía esto, me llevaba bien, me llevaba mal. ¿Cuántos se van a recordar? Unos meses, la primera Navidad, pero la vida sigue. Mis hijos, tal vez me van a extrañar más, van a pensar, ay, ojalá que ahora que me está pasando esto estuviera mi mamá, ¿qué haría mi mamá? ¿Qué me diría mi mamá? ¿Me hablaría de la vida? Pero tendrán sus parejas, se van a casar, la vida sigue. Mi marido, pues me va a extrañar más tal vez. La casa está vacía, hay que vaciar mi closet. A los seis meses los amigos le van a decir, oye, de esta depresión tienes que salir, vente a cenar, hay que salir. A los siete, ocho y le están presentando chavas. Mira a la fulanita, mira a la sutanita. Al año ya tiene la cama llena. Y yo me pregunto, ¿por quién estoy viviendo? ¿Por quién estoy viviendo? Nuestra relación con el mundo depende de nuestros sentidos. Nadie puede pensar por nosotros, nadie puede ver por nosotros, nadie puede oír por nosotros, nadie puede hablar por nosotros. Son nuestras herramientas y no lo valoramos, no nos damos cuenta. Pensamos que nuestros filtros son los demás, cuando nuestros filtros del mundo somos nosotros. Nuestra relación con el mundo depende de la conexión entre nuestros sentidos y nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos dependen de nuestra disposición ante el mundo. ¿Cómo la queremos ver? Nosotros decidimos qué queremos ver. Si yo pongo una manzana aquí y les pido a todos que describan a qué sabe la manzana, vamos a tener, ¿cuántos somos? 40, 40 versiones de cómo sabe la manzana. Se nos olvida. Creemos que tenemos que pensar como los demás, tratamos de pensar como los demás. Y es que solo pensamos nosotros por nosotros. Y nuestra disposición ante la vida dependerá, de nuestra disposición de la vida dependerán nuestras vivencias. Esta disposición se llama conciencia. Lo releo. Si despertamos nuestra conciencia, se conectan nuestros pensamientos y nuestros sentidos para ser capaces de crear nuestras propias vivencias. Y aquí viene la importancia de la meditación. En la meditación callamos la mente, despertamos los sentidos, llegamos a un silencio donde lo que se escucha es la voz divina. Ahí no son nuestros filtros los que hablan. Hacemos otra conexión. Por eso es tan importante la meditación y yo se lo recomiendo. Hay apps maravillosos ahora con esta comunicación espectacular que a mí todavía me sobrepasa. En sus celulares, si lo quieren apuntar, les recomiendo. Hay una app que se llama Calm, de calma. C-A-L-M. Ustedes pueden escoger la meditación según las emociones y pueden poner cuántos minutos quieren meditar. Meditar suena que hay que ser budista, raparse, ponerse un... No. Hay cosas que ayudan a aislarse, tener un lugar donde repetirlo, hacerlo por la mañana cuando estamos descansados. Métanse a calma, averigüen un poquito y empiecen a practicarlo. No es gran ciencia. Regálense ese espacio de estar con ustedes mismos y van a ver cómo cambia la vida, porque van a empezar a ser ustedes el filtro de sus vidas. Eso es lo más importante. De mi experiencia en la meditación, entró mi interés a ir a ayudar a estas mujeres de la cárcel.
que recreen ellas sus vidas y cuando salgan tengan más herramientas para enfrentar al mundo. No es la semilla sino el campo. No es callar, tragar y ocultar, sino entender, perdonar y cambiar lo que da sentido a este canto. En toda la vida, en todas las situaciones de la vida, en cualquier situación, solo dos posturas se pueden tener: la de víctima o la de protagonista. Callar, tragar y ocultar es postura de víctima. Entender, perdonar y cambiar es una postura de protagonista. ¿Qué postura tomamos? Esa es una decisión de cada uno. Para acabar, quisiera proponerles, si les parece, hacer una pequeña meditación. Una meditación en la que voy a ir haciendo estas preguntas, pero quiero que no las respondan. Quiero que solo tengan la valentía de hacerse las preguntas. Que suelten lo que tienen en las manos. Apoyen sus manos en las piernas. Vamos a cerrar los ojos. Voy a guiar su respiración. Cuando diga inhalar, inhalan, exhalar, exhalan. Lo vamos a hacer relajadamente, despacio. Y yo voy a ir haciendo las preguntas. Ustedes repítanselas, pero no las respondan. La mente va a tratar de responderlas. Traten de no. Solo déjense guiar por las preguntas. Cierren sus ojos. Vamos a inhalar y exhalar por la boca. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. ¿Quién soy yo? Inhalamos y exhalamos. ¿Quién soy yo? Inhalamos y exhalamos. ¿Qué quiero yo? Inhalamos y exhalamos. ¿Qué quiero yo? Inhalamos y exhalamos. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Inhalamos y exhalamos. ¿Qué hago yo? Inhalamos y exhalamos. ¿Por quién vivo? Inhalamos y exhalamos. ¿Por quién vivo? Inhalamos y exhalamos. ¿Cuál es mi legado? Inhalamos y exhalamos. ¿Cuál es mi legado? Inhalamos y exhalamos. ¿Qué he hecho con lo que se me ha dado? Inhalamos y exhalamos. ¿Qué he hecho con lo que se me ha dado? Inhalamos y exhalamos. Estas preguntas, este pequeño ejercicio, háganselo. Esto es una meditación. Y no traten de responderlo, porque las respuestas no están en nosotros.
Las respuestas están en el universo, están y van a venir por los canales más sorprendentes. Abrirnos a escuchar y tener la valentía de hacernos las preguntas. Gracias por estar aquí. Espero que se lleven algo.